ya tenemos el mueble. Beltrán no toma, pero... ¿Al final nos vamos a dar el caprichillo o no? Rapado por detrás, digámosle adiós. Todas las grapas quitadas, nuestros tesoros. Su camita y todo. Estrenándola. Y a todas, yo soy Pati Petit y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy seguimos donde lo dejamos la última vez, con el tema muebles. Bueno, no sé realmente qué es lo que va a ser de este vídeo, porque tengo como muchas cosas que comprar, muchas cosas que hacer, y las voy haciendo así como a poquitos según vaya viendo cómo va la economía. Sé que lo repito mucho, pero el 90% de vosotras me entenderéis. Hablo en femenino porque la mayoría de las que me veis sois chicas. Y nada, hoy vamos a ir a por el mueble de la tele, que, novedad, adivinad, es de Wallapop. Y bueno, en realidad el mueble es de Ikea, parece estar súper bien, porque dicen que lo venden porque se van a otro país o no sé qué historias. Y bueno, es un mueble de Ikea, ya os he dicho, que a mí me gusta muchísimo y que siempre, cuando pensaba en independizarme y tal, pensaba en ese mueble. Es el típico, o sea, todo el mundo lo tiene, pero me da igual. A mí me gusta mucho y creo que va a quedar súper bonito, porque va mucho con la decoración que quiero darle al salón, aunque, bueno, no sé cómo me saldrá, ya lo iremos descubriendo juntos. Y no tiene nada que ver, pero quería ya decirlo porque seguro que mañana se me olvida, y es básicamente que por fin me voy a ir a cortar el pelo. Os lo he comentado en algún que otro vídeo, pero ya 100% seguro que mañana tengo cita ya para cortármelo, así que quería como dejar un poco constancia lo largo que lo tengo y ver como un poco el antes y el después. Así que creo que voy a grabar esto y os lo pondré mañana. Pues nada, ya tenemos el mueble. Decidme en comentarios si habéis adivinado qué mueble de tele de Ikea era, porque yo creo que es el que prácticamente todo el mundo tiene. Pero muy contentos, la verdad que está súper bien. No tiene ni una muesquita ni nada. Y nada, hemos decidido que nos vamos a dar... ¿Al final nos vamos a dar el caprichillo o no? ¿Cuál de ellos? El de Susi. Hemos decidido que vamos a pasar a por Susi. Así que cuando ya dejemos el mueble en el piso y tal, pues supongo que nos lo comeremos allí. Y muy nice, porque nos encanta el sushi. Ya sé, hace un montón que no comemos, así que... Pues así queda este espacio. Me parece una monada, no sé si eso lo cambiaría ahí o cómo, pero me parece muy chulo. O bueno, lo dejaría donde estaba, en la otra esquina. Pero en principio estaba pensado para poner así. Pero yo sé que todo esto va a dar muchas vueltas cuando tengamos... Bueno, ignorad esto de aquí y esto, cuando tengamos el sillón y todo. Pero jope, va cogiendo formita. Aquí me gustaría poner una plantita. Qué guay, la verdad. Está muy chulo. Y ahora ha ido Beltrán a comprarse una Coca-Cola y toca Susi. Le voy a dar una limpiadita al mueble mientras tanto. Y bueno, mirad, traje las sillas de terraza, las otras dos que no están en casa de Beltrán porque no le cabían. Así que las traje aquí por si en algún momento tengo que venir aquí a trabajar porque me tengan que traer algo. O bueno, si viene, por ejemplo, el otro día vinieron mis abuelos y los pobres no se podían ni sentar. Estuvieron todo el rato de pie para ver el piso, que bueno, no estuvimos mucho tiempo, pero hubiera sido un puntazo. Bueno, mira, ya tenemos la mesa llena de trastos. Traje el otro día un taller. Uy. Beltranejo.
que traje el otro día ambientador, aunque la verdad que no huele mucho y tampoco es que huela muy bien este ambientador. Y luego me compré esto, que es un neutralizador de olores, pero no se enfoca, pero bueno, pone neutralizador de olores, que tampoco me moló mucho, pero bueno, habrá que gastarlo. Voy a abrirle. Ahora vamos a hacer nuestra early dinner. Os voy a enseñar lo que he cogido. A ver, vamos a sacar primero la soja. He cogido esta bandejita. Mirad, nos regalaban una cerveza con cada bandeja. Beltrán no toma, pero yo me he cogido... Hombre, si la regalan, yo la cojo. Así que yo me beberé una y la otra me la guardaré. Que he cogido esta, que creo que la probé la última vez que fui y está bastante buena. Y esta, que el nombre creo que es súper conocida. Y nada, más soja y jengibre para mí. ¡Que aproveche! Bueno, pues esto es lo que os decía que lo iba a grabar ahora, pero os lo voy a colocar al día siguiente y es básicamente eso, que mirad el pelo por donde me llega. Mi ombligo está aquí y es que lo tengo ya bastante por debajo del ombligo y es eso, ya se me hace bastante incómodo porque está muy largo. Mirad por aquí por detrás, es que aquí tengo ya el coxis y todo. No tanto por el hecho de que esté dañado, que está claro que está más dañado que si no estuviera decolorado, pero es verdad que la chica que me corta el pelo siempre me dice que se espera siempre que esté peor de lo que se lo llevo, porque ella no me hace el color y eso, y siempre voy a su peluquería a cortarme ya el pelo cuando ya estoy harta del pelo largo, así que eso, siempre me dice eso, que tengo el pelo como muy fuerte y muy sano y que la parte que está decolorada siempre se la espera peor y que la gente cuando se decolora el pelo la tiene peor que como cuando voy yo, así que bueno, a ver qué me cuenta mañana. Y mi idea es cortármelo cortito. En alguna otra ocasión me lo he cortado muy corto, o sea, rapado por detrás y con un poquito de flequillito y tal, pero esta vez creo que voy a hacerme una media melenita y ya está, sin mucho rollo, porque conociéndome, que es eso, que lo dejo crecer hasta que ya mi cuerpo dice basta, deja, corta esto un poco porque es súper incómodo, el cortármelo cortito hay que estar repasándose el corte y yo no lo hago, entonces luego me crece como si fuera una palmera, como si fuera una seta, porque tengo muchísima cantidad de pelo. Así que creo que voy a optar por algo más o menos sencillo y que crezca todo por igual y listo. Así que ahí va, últimos minutos de pelo largo. Digámosle adiós. Llega el momento. Estoy súper contenta de cómo me ha quedado el corte de pelo. ¡Qué guay! Me he quitado un peso de encima, literalmente. Así que nada, decidme qué os parece, pero yo creo que ha quedado muy chulo y además con este trocito que todavía se ha mantenido de color y como me lo he secado un poco al aire, tiene la forma de mi pelo natural, que es un poquito con onditas, así que genial. Ha llegado el día. Las sillas ya os las enseñé, pero me voy a poner hoy a lijar. A ver cuánto de duro es este barniz y lo que me dé tiempo, cuántas me dé tiempo. Es de las que van cosidas porque tienen los agujeritos. El problema es que por detrás no tienen los agujeros, por lo tanto no podemos coserlo como alrededor. Así que lo que va a haber que hacer es encolarlo punto por punto para luego trenzarlo, o sea, sin que giren hacia el otro lado. También quiero hacer, voy a hacerle una foto a todo esto para cuando me toque rehacerlo saber más o menos cómo iba, aunque esto supongo que sí que es estándar a todas, que va primero así, luego así y luego en zigzag y tal. We'll be right back.
Pues ahora lo siguiente que hay que quitar es todo esto. Madre mía. Tiene relleno de este de... no sé cómo se llama, pero vamos, como tipo... paja, pero tiene un nombre que ahora no recuerdo. Vamos a quitar todo esto. Supongo que debajo igual hay muelles o algo así. Perdón, se me están cayendo los moquillos del serrín. Pues vamos a quitar todo esto. Mirad, estas cajas también son mías, me las voy a llevar, son las que vamos a utilizar, bueno, esta y otra igual, que ahora os la enseño. La idea que tenemos por el momento, son apilables además, pero es utilizarlas como mesita de café. Esta tapa es así, pero la podemos dar la vuelta para que se quede planita, y lo que estoy haciendo ahora es lijar los extremos, las esquinas y demás, porque la verdad que está como muy en bruto y está demasiado astillada, y esta ya la he lijado y está ahora muchísimo más suave. Lo que no sé si le voy a dar un barniz o no, pero en principio de momento las voy a dejar así. Y lo chulo también es que nos sirve como cajas de almacenaje, que aquí dentro tenemos nuestros tesoros, que lo llamamos nosotros, de sitios que nos hemos ido encontrando y demás. Esto es una placa de una imprenta, que todo esto lo pondremos de decoración en la casa porque somos así de frikis. Luego estos botes de óxido de zinc, que están más o menos lavados y demás, y luego ahí tenemos revistitas y cositas que hemos ido encontrando de antigüedades y demás que nos han gustado de nuestros viajes. Y bueno, también nos sirve como para tenerlo ahí guardado, que ya me voy a empezar a llevar cositas de las que tengo por aquí en casa desperdigadas, y así también a mis padres les voy dejando más sitio. Y llevármelo al piso. Mira, esa que hay debajo de esa mesa es mía, y entonces así también liberarles un poquito el garaje a mis padres. Aquí están el resto de sillas que todavía no me he puesto con ellas, pero bueno, a ver qué tal, ya os iré contando cómo va avanzando este tema, porque tiene para largo. Ayer visteis que me puse con las sillas, la verdad que fue bastante bajona, porque, no sé, me entró como el agobio, en plan de, ostras, ¿cuánto trabajo hay que hacer? Y son 6. Y nada, hice lo que visteis, quité todo, lo dejé en muelles, quité toda la rejilla, y más o menos como que me puse a organizarme mentalmente todo lo que había que hacer, y por si acaso me puse a pedir presupuesto, lo cual me hundió aún más, porque la verdad que están todos a los que he preguntado más o menos rondan el mismo precio, y yo no me puedo gastar unos 200 euros de media por silla. Es que no es viable, o sea, antes me tengo que comprar otras, y es que de verdad creo que son unas sillas increíblemente bonitas. Así que hablé con un amigo de Beltrán, que la verdad que me motivó muchísimo, que lo sacábamos, que no veía que fuera muy complicado, y no sé, como que me devolvió la motivación, porque realmente yo tampoco pienso que sea imposible de hacer. Es verdad que igual no queda como lo hace un artesano que lleva años haciéndolo, o sea, no quiero en ese sentido desprestigiar ese trabajo porque yo lo valoro muchísimo, pero es cierto que mi nivel adquisitivo, mi poder adquisitivo no está como para poder permitirse ese tipo de arreglo, que no sé, como que me volvió a dar esa, no sé, esas ganas que tenía desde el primer momento que cogimos las sillas de restaurarlas. Me lo quiero tomar con calma, de ir poquito a poco e ir avanzando en los ratos que tenga y pueda, que realmente no es una cosa prioritaria para mí. O sea, en realidad puedo estar sin sillas bastante tiempo porque no va a haber invitados ni nada, y a mí me vale con poder estar en mi piso a gusto y poder ir haciendo esto, y además es un proyecto que también me puede mantener ocupada y entretenida. O sea que bueno, vamos a ver el lado positivo, y eso, me devolvió un poco la motivación, también un poco ligado a no puedo pagarlo y no me quiero deshacer de las sillas porque me parecen preciosas. No sé qué opináis vosotros de las sillas, o si creéis que merece o no la pena el esfuerzo y el tiempo que vamos a invertir en restaurarlas, pero yo la verdad que creo que sí que pueden quedar súper bonitas. Mirad lo que me ha regalado Beltrán para limpiar los radiadores por dentro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz Juagolín! Funcionan a la perfección, ¿eh? Mira.
En los de casa por lo menos. A ver, ¿qué atina? Ahí. Chan, chan, chan. Bueno, ahora con la mano izquierda es difícil. ¡Perfecto! Ahora tienes que volver a decirme lo que opinas de mi pelo, que no lo he grabado. Feten, ¿qué pelo? ¿Te estoy incomodando? Sí. Mira este perro. Mira cómo hace puy puy. ¿Ves? Esta no me hace caso. No me hace caso. Hola, princesa. Dile al mundo lo preciosa que eres. ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué preciosa! Mira, ya me he sacado lo que tenía en el garaje, que era mío. Creo que ya no me ha dejado nada más. Eso nos lo vamos a llevar ahora junto con las cajas de madera que os he enseñado antes. O sea que realmente de mi casa ya solamente queda un par de muebles. Y bueno, todas mis cosas, que eso vendrá en la mudanza el día que me mude de verdad. Pero bueno, de momento vamos avanzando con cositas, porque parece que no, pero estos son varios viajes de subir y bajar. Así que pues eso, está guay ir haciéndolo de por sí. Y mirad esta preciosa, es que la adoro, es que la adoro, es que me la como con patatas. Todavía no conoce el piso y estoy deseando que venga, ¿verdad? Pero tú tienes que venir a todo confort. Cuando ya esté la cocina y tu camita y todo. Te quiero, mi amor. Que es muy preciosa. Hola, bobollito. Adiós. Que nos vamos a dar una vuelta. ¿A dónde nos vamos? Qué preciosa es. Qué preciosa es. Gordi, que nos vamos. Está ya sorda la pobre. Está sorda, le chupa un huevo. No. Mi amor. Es que me ignora total. Eres preciosísima y te adoro. Y nos vamos a dar un super paseo mientras esperamos a Beltrán, ¿verdad? Sí. Bueno, ya. Estás teniendo una conversación con vos misma. Sí. Hoy nos toca llevarnos la butaca que restauré el año pasado y la silla que restauré el año pasado. Mirad qué preciosidades me quedaron. Así que se vienen ya al piso. Con cuidado que hoy ha llovido y está todo lleno de agua. Pues vamos allá. Lo del otro día que lo soltamos aquí, pero bueno, más o menos las cajas están en su sitio, entre comillas, porque aquí vendrá el super sillón, que tengo también muchas ganas de tenerlo, pero eso más adelante. Y este es el lugar de momento de la sillita, que va a ser la típica donde dejas la ropa para el día siguiente y demás, hasta que le encontremos otra función, porque son bastante bajitas. Son las que había en casa de mi abuelo de comedor, pero la mesa era más bajita y las sillas son bastante bajas como para un comedor. Así que de momento, pero me parece súper bonita porque me encanta la tela que elegí, el tapizado y todo, y además me quedó bastante bien. La ligentera también, y le cambié todo, la goma espuma, el relleno, todo, y a la butaca lo mismo. Queríamos también traernos la cómoda, que no sé si os he hablado de ella, que esa también la tuneé, que era de mi tía, pero se nos hacía tarde y como está lloviendo y tal, pues ya la traeremos. Y esa va a ir en mi despacho, que me hace muchísima ilusión porque creo que quedó muy bonita y como con mucho color, muy alegre. Así que eso también próximamente será lo que traigamos. Hoy estoy aquí en el piso, que hay novedades de la cocina, pero me temo que este vídeo se va a quedar aquí,
porque voy a empezar a grabar otro donde os voy a contar todas las cositas de la cocina y así lo tenéis todo como por temáticas. Y nada, eso, que estoy súper contenta. Y nada, hoy estoy trabajando desde aquí, bueno, acabo de llegar en realidad, pero voy a estar trabajando de aquí por lo menos la mañana porque me tienen que traer una cosa. Y nada, eso, así que va a ser la primera vez que trabaje desde el piso, que también me hace muchísima ilusión. A ver qué tal se me da, porque bueno, todavía no hay internet, así que estoy compartiéndome datos, pero de momento, por lo que he estado viendo, pinta bastante bien la cobertura. Y jope, me encanta la luz que hay a esta hora, son las 11:30 de la mañana y es que está todo súper luminoso. No sé, joder, tengo unas ganas, de verdad, qué ganas tengo de que ya esté todo y de tener aquí mi cocinita y todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya habéis visto las novedades de muebles. También grabaré, supongo, que desempaquetando todo esto, porque digamos que es como mi ajuar, entre comillas, porque son cosas que creo que ya os lo conté, que me quedé de mi abuelo, y entonces hay cosas de cocina y cosas de decoración, para gente rara como Beltrán y como yo, que nos gustan mucho las chuminadas antiguas y tal, pero en realidad a ojos de otra gente igual es basura, así que bueno, si os lo enseño no me juzguéis, pero de verdad que hay cosas que a mí me parecen súper chulas. Sé que tenemos un estilo como muy peculiar en cuanto a algunas cosas, pero bueno, nada. Que no me enrollo más, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que me acompañéis en el siguiente, que supongo que será el de la cocina, porque en principio lo voy a grabar estos días con todas las actualizaciones y yo espero que ya el tema de la cocina esté como súper enfilado. Y nada, eso, que no me enrollo y que nos leemos en comentarios, que me digáis qué os ha parecido el vídeo y que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!